What's up? What's going on here? Acting is always with his mysterious ways. Yeah. Y'all go solid. Yo. Yo, what's up, bro? Era, aquí estamos hablando de la última gira allá en la República Dominicana. Yo, but that was a lot of songs missing. A lot of fan favorites, for real. We said the same thing. We missed out on the curse. Alright. So is that a conclusion? Cerrando ciclos. Stop.
Dominicano pidiendo una bulla. I don't have to say nothing. Empezaron del 1 al 10, un 9 y medio, más o menos un 9, to be exact. I have to say tonight, ustedes comenzaron con un fucking 10, ¿ok? Y esa es la energía que quiero que continúe por las dos horas. Aquí se vino a derrochar un sinnúmero de emociones, a adaptar, a brincar. Chicos, chicas, a recordar. Y a llorar. Algo me dice que no quieres contestar esas palabras. Yo no quiero, 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 yo no quiero
Y me arrepiento y te doy.
avergüenzo. Brindo con agua por mi comer. Con ustedes esta noche. And I love you too, baby. Si las chicas entienden que yo estoy hablando incoherencia, si están desacuerdo conmigo, feel free to just be like, oh, mío, bullshit. It's okay, you can be honest. Yo entiendo que todas las mujeres conocen tres tipos de hombres. Pensamos. En su vida pasan tres tipos de hombres. And let me explain. No es que usted va a conocer a tres hombres, a menos que usted esté en una relación por más de 30, 40 años, o if you don't date much, this does not apply to you. For the rest of you, usted va a conocer tres tipos de hombres. Aunque conozca 50 hombres, you're just gonna keep rotating in those three types. El primer tipo de hombre que quiero describir es el bueno. Es ese hombre que quiere complacerte en absolutamente todo. Por ejemplo, él escucha que tú estás hablando con tu amiga. Un ejemplo. Damn, that fucking purse is so dope, the pearl white. But it's so fucking expensive, puta. And you know I'm not fucking working right now. The next day, you got your own best bag. Y no solamente caprichos materiales, let me be direct. Cuando tú te enfermas, él es el que te hace tu sopita. Por la mañana, tu mangú, tu salami. Aunque tú no estés embarazada, si a ti se te antoja a las 2 de la mañana, unos taquitos al pastor, unas pupusas, o un fucking chime, you don't get that shit. He's the type of guy. And everybody loves him. Your mother loves him. Your cousins love him. Your friends love him. Everyone loves this motherfucker. Except you. Segundo tipo que quiero describir. El tóxico. Es ese hombre tan posesivo que todo le molesta. He doesn't trust you. He doesn't trust no one. Un ejemplo. Sale la publicidad de Aventura and you're excited. That bothers him. He's like, why you gotta be acting like that? Relax. ¿Qué tiene Romeo que no tenga yo? Y tú no puedes ser honesta. Pero eventualmente esa relación se va a lacerar porque la toxicidad arruina todo. And ladies, don't be clapping. Hay mujeres muy tóxicas también, ¿ok? Vice versa, vice versa.
voy a describir. El hombre que roba tus sueños. En el buen sentido de la palabra, que te roba tus suspiros. Él es un poquito de todo. Él es detallista, amoroso, buen amante. Él no es débil, pero es vulnerable. Él es protector. Maybe your mother doesn't want you for him, but she knows that he really loves you. Your friends don't like him, but they want to fuck him. Chicas, ¿qué tipo de hombre estoy describiendo? ¿Qué digo? Sí, sí, sí.
amanecer. 15 minutos, ya se te olvidó, ¿eh? Directo a la boca, ¿eh? Relax, ¿eh? Primero, ¿eh? Primero. Segundo. Qué bonito es el amor, ¿eh? Que solo por se puede. Cruzita, ok. Mi amor,
¿Qué canción te encantaría cantar con nosotros esta noche? La Corista. Ella me pide algo que yo ni recuerdo. Tú dijiste que lo encontraba. No, es verdad. Y yo soy un hombre de palabra. Pero vamos a ver, dame un poquito de conga, vamos a ver. Un poquito de conga. Conga. Voy a hacer el intento, ¿ok? Pero tú me tienes que ayudar, ¿ok? Está bien, tranquila, vamos a ver. Dice. Hoy te quiero más y te olvido menos. Apenas te fuiste y estoy deshecho. No, esa parte que no me la acepto, pero... Yo sigo, tranquilo. Esta felicidad se siente mi alcoba. Como te lo expreso, solo hablo un idioma. Y con la misma voz que siempre me implora. Devuélveme tu amor. Tú la empacaste junto a las maletas y una despedida. Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida. Y tú tienes la curita de mi vida. Este es el sacudo. ¡Fuerte la plaza con Cruzeta! Okay, mi amor, okay. Última. Let's sing it back.